Fenalco Sur de Santander coordina la realización de un foro de proyectos viales en Santander. Al evento que se realizará el sábado 25 de mayo se han convocado alcaldes, concejales, parlamentarios y comunidad en general. En la reunión se hablará sobre proyectos viales para Santander, pero se va a hacer hincapié en dos puntos principales: las vías para San Gil y la región. Los dos puntos que queremos que se haga énfasis es sobre la variante San Gil y la vía San Gil Duitama. A la vez, el vocero de Fenalco comenta que se busca un consenso de las administraciones locales que estén presentes para insistir en el proyecto anhelado de las vías y sus soluciones, pese a que las promesas de construcción estén aún lejos de realizarse. Creemos que hay una oportunidad importante para que empecemos a acosar a ver si es que el gobierno quiere tener la voluntad de incluirnos esta variante para que de una vez por todas podamos adelantar esto que está programado para que se adelante dentro de cinco años. La presidencia de la Organización de los Comerciantes Vinculados a Fenalco recuerda que su papel ha sido de solicitar la construcción de las vías para la región, señala el directivo. Fenalco viene insistiendo desde hace varios años a que este tramo se adelante. Conocemos el interés de varias eh, autoridades municipales, varios alcaldes que han pasado sobre este proceso. También de algunos congresistas que han venido apoyando este proceso. Y lo que queremos es que sobre las personas que tienen la decisión nos digan definitivamente cuál va a ser el camino a seguir. Sobre la convocatoria FENALCO hizo esta precisión. Ya están todos los diferentes alcaldes invitados, eh, los diferentes representantes de gremios del sur de Santander, los diferentes concejales, diputados, congresistas, a que nos acompañen a este foro. El foro se realizará desde las 2 de la tarde en el auditorio de COP Central y contará con la presencia de Luis Fernando Andrade, director de la Agencia Nacional de Infraestructura, y Carmen Arevalo Correa, gerente del Fondo de Adaptación. De ellos se esperan respuestas claras y precisas sobre el futuro de los dos proyectos viales, anotó Archila Silva.